Resulta que hace cosa de un mes, un poco más, el chefe me regaló un libro muy viejo, muy antiguo, que habla de los tipos típicos de Bilbao, ¿no? Y claro, ninguno tiene su nombre propio. A uno se le llama Cabecita de Ajo, que no sé si lo habéis oído alguna vez, que era muy famoso en Bilbao. Otro era Cuchillito y Navajita, eran dos mujeres también muy típicas de Bilbao. Otro era de los personajes, era Pimentón. Bueno, pues todos personajes que eran muy típicos de Bilbao, pero que, no, que todo el mundo les llamaba por los apodos, ¿no? Y entonces me acordé de la historia de Armando Ruiz de Bordejuela Martínez de Lisón. Porque este hombre, que vivía en una ciudad de provincias, allá, bueno, pues hace algunos años, y era un hombre que había pasado los 60 ya con bastante tiempo, pero se había hecho a sí mismo. Y desde muy joven, pues había trabajado mucho y al final había montado en aquella pequeña ciudad, a las afueras, una fábrica de zapatos. Y luego, en la propia ciudad, había puesto una tienda con sus zapatos. Total, que Armando Ruiz de Bordejuela Martínez de Pisón, pues ahora era un hombre que vivía muy bien, tenía bastantes posesiones y además se podía permitir el lujo de no ir ya a trabajar todos los días, porque tenía una hija y dos hijos que ya más o menos eran los que se hacían cargo del negocio de la zapatería y de la fábrica. Y bueno, él los dos últimos años pisaba poco la casa, siempre iba muy elegante vestido. Claro, los zapatos eran indispensables para que la gente viera que en su fábrica se trabajaba bien. Pero siempre comía, desde que se había enviudado hacía dos años, comía siempre en el mismo restaurante. Y nada más llegar, ya le conocían, lo primero que le ponían era algo que a él le gustaba muchísimo, y era como un aperitivo antes de la comida, que eran croquetas. Y aquel día eran croquetas de bacalao, que a él le encantaban. Era un día de verano, las ventanas estaban abiertas, y él estaba leyendo el periódico y comiéndose allí, mientras llegaba el primer plato, sus croquetas, cuando de repente el típico sonido de una avispa, que yo estoy con una vez, yo he visto también una avispa, será porque nos llamamos igual, pero yo y él en el despido sintió que le daba aquí con todo el aguijón, entonces él le dio fuerte y acertó. Por supuesto, la avispa murió, pero de repente él hizo punk y cayó encima del plato de las croquetas desmayado. O sea, pues aquello fue un susto, llamaron a la ambulancia, llamaron a los médicos, el médico vino, pues que es que le ha picado una avispa, es que bueno, le dieron un antídoto, pero ya aquello tenía que haber pasado, le llevaron al hospital, le hicieron de todo, pero mire, es que no le vemos nada, pues a la casa, en algún momento despertará, si lo llevaron a casa. Y la verdad es que se turnaban los hijos, habían puesto una persona también interna para que estuviera, pero pasaban los días y aquel hombre seguía allí dormido, como un bello durmiente, porque la verdad es que tenía cara de relajado, de feliz, de estar, o de estar en otra cosa, ¿no? Pero pasaban los días, el médico venía siempre, no sabía qué decir, pues es que no tengo ni idea de qué puede ser esto. Hasta que un día, justo ese día, le tocaba a la hija estar cuidando a su padre, hace así, el señor Armando Ruiz de Bordejuela Martínez de Bisón, hace así. Mira a su hija y le dice, ¿tienen las puertas recuerdos? Y la hija se queda así y le dice, papá, ¿estás bien? ¿Ya estás? ¿Qué, no sabes lo que te ha pasado? Pues te picó una avispa y... Y entonces él le contesta, ¿es el número pi un número solidario? La hija es totalmente descolocada. ¿Sabes quién soy? Mira, hay croquetas, las tenemos preparadas para cuando te despertaras. ¿Saben los números enteros de la existencia de los números primos? Oye, y así fue. Ya, cualquier cosa que le decías, él te contestaba con una pregunta de ese calibre. ¿Saben los agujeros negros que tienen que pagar impuestos? Aquello fue un horror. Y es peor porque desde entonces ya se levantó tan normal, vino el médico y dijo que aquello era mal de avispa, que era un mal que creaba la avispa y a cada uno pues le salía de una manera y ya se había ido por ahí. Oye, que a partir de entonces ya con una libretita
iba apuntando todas las preguntas, iba por las tiendas, por todos los lugares, preguntando a ver si alguien le podía contestar a esas preguntas. ¿Quién enseñó a silbar al viento? Pues todos se quedaban como... Y como vio que en su pueblo, en su ciudad, nadie le contestaba, tomó la determinación de ir por toda la comarca. A ver si alguien contestaba a esas preguntas. Y una tocaba una puerta, al principio la gente se quedaba así como, le chocaba, ¿no?, que aquel hombre, pero le veían tan bien vestido y a la vez era como tan amable que todo el mundo le decía, pues no, pero pase usted que le doy un vaso de agua, mire que si quiere, hasta se hizo famoso porque le gustaban las croquetas y había gente que ya le esperaba con unas croquetitas allí en la... Porque este hombre ya no iba a un cuadernito, pasados los años volvía a hacer toda la ruta y seguía con sus preguntas, ¿saben? Esta no me va a salir. ¿Saben los androides? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y será una pregunta de ilusión. Otra pregunta era, entraba otra puerta y decía, ¿cuándo abandonará el salitre el mar? Y estaba todo el mundo perplejo, pero que nadie sabía darle una contestación. Aquel cuadernito se transformó en un cuaderno más grande. Y él iba allí con todas sus preguntas, las preguntas crecían y crecían, pero nadie se las había contestado. Y volvía año tras año, y ya todo el mundo, que ya no le llamaban, ya en ese momento, es que era muy largo el nombre, porque claro, llamarse Armando, el de Bordejuela, Martínez de Lisón, es muy largo para llamar a una persona. Así que ya desde entonces le llamaban Preguntitas. Y se fue a por el pueblo y decía, ¡tríeme Preguntitas, tríeme Preguntitas! Y todos salían corriendo, corriendo, y ya la gente le abría las puertas. Pues mire, señor, seguimos sin saber. Y él planteó otras preguntas todavía más. Y el cuaderno ya no era un cuadernito, era un cuaderno más grande. Al final tenía que ir con una mochila. Hubo años que ya iba con un carrito, porque aquellos cuadernos de preguntas se estaban haciendo excesivos, excesivos. Y seguía preguntando. ¿El tiempo para alguna vez? No había respuesta para esas preguntas. Así que ya un día, después de mucho tiempo... Hombre, los hijos le tenían vigilado, ¿eh? Pues les hay de decir que no le abandonaron, que vieron que su padre le había dado por ahí, incluso ellos les compraban los cuadernos. Y es más, a veces, incluso en pueblos iban dejando algunos zapatos porque ya los de su padre estaban muy desgastados. Así que más o menos le seguía la pista. Pero un día ya, pues, el Preguntita se murió. Se murió. Y claro, los hijos pensaron, ¿y qué hacemos con todos estos cuadernos? Y entonces, pues, como había sido concejal, Preguntitas del ayuntamiento, pues lo llevaron al ayuntamiento, primero a la biblioteca, dijeron, bueno, pues sí, el ayuntamiento, y al final quedaron en la biblioteca, los encuadernaron bien, 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 y le pusieron el nombre de Enciclopedia de las Preguntas por Preguntitas. Y os he de decir que ese libro sigue en la biblioteca de esa pequeña ciudad de provincias, y ya en turismo lo tienen como, pues es un sitio en el que hay que ir a visitar. Y también tienes que mirar, porque hay una placita al final del pueblo, de la ciudad esta, una plaza que tiene una fuente, la fuente tiene forma de interrogación, y por esa interrogación es por donde sale el agua. Pero es una plaza sin nombre. Está esperando a que alguien de los turistas o alguien que pasa por allí, por la biblioteca, mire y pueda responder aquella, alguna de las preguntas del libro. Yo las he dejado ahí, por si acaso, ¿eh?, para que, si sabéis la respuesta. Entonces, la persona que adivine alguna, dé respuesta a alguna de esas preguntas, llevará el nombre en la plaza de él. Pero mientras tanto, todo el mundo dice, vamos a la plaza de Preguntitas, porque no hay nadie todavía que haya sabido contestar a una de esas preguntas.